Son las 7 menos 10 de la tarde en directo, sale el baratillo. Vamos a las redes sociales, Mercedes Yelamo, venga. Pues sí, Ana del Águila nos dice, este año no voy a poder acompañar a mi Virgen de la Palma, pero gracias a 7TV
puedo acercarme a Sevilla, a pesar de la distancia, casi puedo oler ese rico olor a incienso. Saludos desde Bélgica. También el Consejo de Hermandades y Cofradías informa de que la Hermandad de San Bernardo no rodeará la Plaza del Triunfo, sino que discurrirá por delante de la fachada de la Casa de la Provincia, previendo su hora de entrada a las 11 de la noche. Atención, porque esto es importante. El Carmen de momento permanece en la catedral. San Bernardo, lo acaban de escuchar, no va a rodear la Plaza del Triunfo, por tanto irá por delante de la fachada de la Casa de la Provincia, quitándose esa vuelta, va a entrar sobre las 11 de la noche. Ya sale también el Señor de la Sé, pero va a cortar porque Manolo va a buscar por la calle Franco directamente salir a la Cuesta del Rosario. En vez de dar la vuelta que normalmente hacía para invocar por Álvarez Quintero. Álvarez Quintero, Chicarreros Álvarez Quintero, y empezar la Cuesta del Rosario desde abajo, desde donde está el retablo del Cristo del Amor, pues lo coge por Franco, Cuesta del Rosario, al igual que hizo ayer la Hermandad de San Benito. Venga, ha salido la Piedad del Baratillo, ha pasado por la campana el Señor de la Salud de San Bernardo. Pausa, recopilamos toda la información y vuelve sonido de ese punto, por favor, porque está cerca ya la salida del paso de palio de la Virgen de la Caridad en su soledad con ella. Atalló José Fernández Ande. Para mayor gloria de toda la familia baratillera, están mandando ya Fali Díaz y sus hijos que el palio se vaya echando abajo a tierra. La salida es complicada, ¿eh? Recordemos, Manolo, que es una puerta muy estrecha para un paso de palio. Muy pequeña, tendrán que tirar los cuerpos a tierra, pero se ven momentos muy emotivos en esa capilla de la calle Adriana. Está sonando, de hecho, la marcha Caridad del Guadalquivir.